¿Qué tal, Néstor, Paul? Gakiop, corazón, ¿qué tal todo, Mika? ¡Uta, qué tal! ¡Feliz cumpleaños, corazón! ¡Pero bueno! La cámara se me ha dado. ¡Que te como la cara! Espérate, que es que estaba tonto hoy. Menor que 33. Menor que 33, dice. Está tonta mi cámara. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Vale, Arru, corazón! Tirutitum. Puedes reaccionar a Out for Love ya, pero me tiran en el directo, chiqui. Ese es el problema. Puede ser, Néstor. No voy a decir yo que no. Es que está en la cámara, no funciona. ¡La madre que te parió! Yo soy por guión bajo TG, es ahora una super patata. ¿Qué está pasando? Guay guión bajo Love, es ahora una super patata. Hola, corazones. Me quedo rayadísima. Otro, venga, que llegamos al tren del hype. Que llegamos al tren del hype. Totalmente, ¿eh? ¿Ves? Es que no se queda la cámara, coño. Ahí. Ya, ¿eh? Ahí estamos en el tren. Ah, es que no me he dado cuenta. ¡Hola, Iris! ¿Cómo estás, reina? ¿Qué tal? ¡Ah, qué ilusión! ¿Qué tal todo? Muy bien, Paul. Así me gusta que hagan los deberes. Muy bien. ¿No te quejas? Bien. Bien. Eso está bien. Venga, esas chiribías. Un número del 1 al 4, el 4. Vale. Mía no está bien. Han pasado bastantes cosas desde el domingo. Me han dejado un fin de entretenido. Bueno, te quitaron al final los pólipos. Bien, me alegro. Yo estamos a martes y quiero que sea ya viernes. Pero bueno, no pasa nada. Cosas de la vida. Tengo muchas cosas que hacer y me da toda la pereza, macho. Hoy no he podido ir al gimnasio tampoco. Porque tenía el gimnasio a las 4, he comido y todo en el trabajo para ir al gimnasio a las 4 y he llegado a casa a las 4 menos cuarto y no me ha dado tiempo porque no he podido, no me ha dado tiempo. Así que nada. ¿Qué dices, Mika? Si no especificas... ¡Judith! ¿Cómo estás? Suele pasar. Chips en todo sea porque esta chica vaya mona siempre. Es que yo estoy... ¿Qué os...? ¡Hola! ¡Ya, Judith! ¿Qué tal todo, corazón? ¡Qué guay! ¡Ay, pobre Iris, corazón! Bueno, pero te les han quitado. Así que... De momento...
¿Te tienen que meter más tubos? No. ¡Ay, Judith! You got the James Dean daydream look in your eyes. Estoy flipando. Marca de beso Merry Christmas. Marca de beso. Marca de beso Merry Christmas. ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Ay, pobre Iris! Por cierto, ¿me enviaste tú un correo? ¿Puede ser? ¿Un mail? Ay, estoy más pobre que ayer, pero más rico que mañana. Ese es mi lema. Sí, fui yo. ¿Te llegó el mío? Qué formal todo por mail. Vale. Vamos a abrir por el TikTok. ¡Hola, Guille! ¡Guapo tú! Buah, que he ido, porque os conté que voy a ir como a una fiesta así de fantasía, tal, no sé qué. He ido ya que me arreglan el vestido. Vale, Iris, sí, corazón, si es que era por si acaso. Con tal de que te haya llegado mi mail. ¿Qué mail? Pues eso. Bueno, pues... ¡Ay, qué bonito! Me lo van a arreglar y tal. Y eso es precioso. Tengo tantas ganas de enseñaros el vestido. Más lindo, parezco una princesa. ¿Y por qué la cámara está haciendo el tonto hoy? Quédate ahí. No, no quiere. Joder, macho, me cago en la puta madre. Tengo 8 céntimos en tu cuenta. Bueno, es menos que cero. ¡Sí, Erlin! ¡Sí! Pero me parezco una princesa de verdad. ¡Gracias, Judith! Es que no sé qué me pasa, que estos días como que tengo... Hola, Noah. Se me ensucia el pelo súper rápido. Cosa que no me agrada. Pero hoy, eso... ¡Hola, Darth! ¿Qué tal? Hoy iba a haber ido al gimnasio y entonces he dicho, va, pues me pongo las trenzas, tal, no sé qué. Spoiler, no he ido al final al gimnasio. ¿Cómo que menos de cero me estás diciendo que le doy dinero a Google? No sé a quién deberás dinero. No, son tan lindas. Por cierto, mañana habrá votación de uñas porque el jueves me hago las uñas. Es que eres tonto. No sé por qué. Yo creo que es porque como he dejado el Rakuten. Puede ser, claro, que yo antes tenía la piel. O sea, a ver, yo tengo la piel aceitosa, porque siempre tengo mucha grasa en la piel. Entonces, claro, al dejar el Rakuten, como que la tenía, lo tenía súper, súper seco todo. En plan, tenía la piel como un... sequísima. Y claro, ahora que ya se ha quitado el efecto del Rakuten, vuelvo a mi ser de tener la piel más aceitosa, tal, no sé qué. Y entonces, obviamente, el pelo también. Entonces, es una putada. Dice dejar el Rakuten como si dice... pues un poco sí, la verdad. He dejado el Rakuten... Ya era hora. Me falta dejar las antidepresivas. Y ya dejaré de empastillarme bien. Otra anécdota. Iris, la reputación. Aquí, reputation, no tenemos. O sea, tenemos una reputation, pues bueno. ¿Qué os voy a decir? ¿Eso qué? ¿El qué? El cual de todo. La reputación. Ah, no, no sé. Yo no, la verdad es que no. No sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Se come? Uy, un envío. ¡Un correos! Información sobre tu envío. ¡Ojalá! Que me va a llegar un paquetito. Si es de Anos, don't worry. Os cuento, perfecto. Correcto, Néstor. Sabía que ibas a hacer la traducción. Stay me fearless era. Yo es que siempre estoy en un poco folclorera. Yo soy así. ¡Hemos recibido un emoticono del tren del hippie! ¡Qué mono! ¡Qué coña! ¡Me encanta! Dime, Arru, cuéntame. Chocho, di que siare. Pues Daria, ¿qué tal con tu amigo? Que venía un amigo tuyo de United States of America. Baby.
Es un poco voyeur este señor. Está ahí observando. ¡Anda! Ha sido así. Ah, sí, hoy al llegar a clase, mi mesa alguien. ¡Oh, Hakiop, qué lindo! Soy folclore mercado. Muy bien. Folclore. Es que yo. Folclore mercado mezclado con Fearless. Yo soy muy folclore. Folclore y Evermore, total. Me he dado cuenta de que las pocas veces, en concreto dos veces, toda mi vida que me han visto cosas negativas me han salido. Nivel que da miedito. Si lo hago positivo, pues no me sale nunca. ¿Yo sabes por qué creo que es eso, Arru? Porque no pones tanto empeño en las cosas positivas. Súper bien, eso que nos llovió todo el tiempo. Qué raro que en Galicia llueva. ¡Jo, qué guay area! ¡Me encanta! ¡Ay, Sara Corazón! ¡No pasa nada! ¡Tú recupérate! ¡Toma una sopita! ¡Un caldito calentito! ¡Y tápate! ¡Así! ¿Vale? No me puedo creer que llueva en Galicia. No. Ya, Ru, pero tiene pinta de que en lo negativo, quieras o no, es como... Claro, es que es eso, Arru. Como cuando estás cabreado tienes como hay una energía y cuando es algo positivo como que te lo tienes que primero que creer tú todo para que funcione, ¿sabes? Y es más complicado. Galicia, lluvia, claro, básicamente el desierto, por supuesto. Totalmente. A ver, después de despertarme después de la colonoscopia aún seguía un poco drogada por la anestesia y me han dicho mis enfermeras que cuando a una estaba drogada le he dicho a mi médico, fue a menudos bíceps tienes. Este hospital necesita más médicos cachondos. ¿Sabes qué pasa, Iris? Que podría ser yo perfectamente. Es que eres una reina. Es que eres una reina. Es que... Eres una reina, tío. Bueno, que no sé quién, como que le salió mal la operación o algo así, dijo, ¿por qué has elegido a este médico? Y dice, pues porque estaba muy bueno. Literal, Fantástico. Fantástico. Iris, es que eres una reina. Espectacular. Lo peor es confundir. A ver, pero los médicos tienen que haber escuchado cada cosa, que yo creo que están acostumbrados. Guapa, anestesia la que le ponen a los estadounidenses cuando les sacan las molas del juicio. En plan, quiero decir, yo, lo que les dan a los americanos cuando les sacan la muela del juicio, eso... Porque yo cuando me sacan la muela del juicio, me ponen una pequeña anestesia local... Que lo único que me hace es que se me caiga luego un poco la baba. ¿Sabes? Pero bueno. Tiene que ser tan divertido totalmente. Bueno. Llorando por lo del plátano, sí lo he visto, sí. Yo... A mí nunca me han puesto una anestesia así. Pero qué divertido, la verdad. Que me den un poco. Bueno, Néstor, es que no quiero saber cómo serías... ¿Cómo tendrías que ser tú? Bueno, ¿cómo tendría que ser yo? No lo quiero ni saber. O sea, si ya salen cosas totalmente... de mi boca, de normal, yo no quiero saber con esa anestesia cómo... ¿qué diría? Es que a saber. A saber. Ay. Prefiero no saberlo, la verdad. Vale, Arru, descansa mucho, ¿vale? Un besazo. Mi peor pesadilla, cuando vivía en Estados Unidos, que me tuvieran que sacar una muela y acabar en un vídeo de Vine. Literal, ¿eh? Tú eres como todo lo que borras, mete en vídeo. No sé qué diría, macho. Por cierto, necesito un regalo de cumpleaños, una lesbiana, para no... Yo súper seria, en plan, necesito un regalo de cumpleaños, a ver. Luego va y me responde algo de, anda, descansa, que no estás en tus pies. Bueno, Iris... Espectacular. Bueno, la cosa es, ¿has soñado con él?
Bueno, yo me cambiaba la hora y el día de dentista para que me tocara la dentista bella y así se pudiera. En mi mente. Estorbi sabe cosas. Estorbi sabe cosas. A ver, también te digo, si te toca un médico feo o un médico guapo, o al revés, en plan que sea una doctora, en plan, pues hombre, obviamente prefiero que me atienda la guapa. Es así. Vamos a ver. Cosas. Mika, hola. Obvio que soñé con él, estaba soñando. La madre que te trajo, Iris. ¿Pero tú cuántos años tienes, Iris? Ahora dice 12. Es que es un icono. Levanta los brazos. Palpando, ¿no? Dios mío. Ay, Dios mío. 16. No es legal. No, Mika, que no estoy metiéndome con la gente chiqui. Lo que pasa que, claro, con 16 sí, se acepta. Se acepta porque yo con 16. Eh, 17 en unas semanitas. Son pensamientos de la edad. Y a los 25 también. Es que 25. Me siento tan mayor. Mira, justo cuando he ido a la... A mí nunca me han hecho una mamografía. Pero duelen. Tengo cada... Es que 16 con 16. Madre mía. 16 años. Hoy he ido a la modista, que es la misma que me hizo un vestido para la boda de mi hermano. Cuando yo tenía 16 años. 16 para... 16 o 17. Estaba ahí. Y claro, ahora hablaba con mi madre. Digo, es que ahora tengo... Voy a hacer 25. No lo visualizo. Yo sigo siendo una adolescente. Yo, es que... 25. Los 16... Sweet 16 fueron. A ver, 25 más me gusta el número, en plan... Amo tener 25. No, si... No soy experto en mamografías, pero antes siempre te palpaban un poco con las manos. Yo creo que ahora no. En plan, ahora es la máquina. Siento que he nacido para tener 25 años. Tú sí que eres un icono, Area. Yo soy un adolescente. Creo que la mayor mentira de esta sociedad es como que la gente, tipo, a partir de los... O sea, supuestamente era como que a partir de los, yo qué sé, 25 o así, 30, tal, como que son adultos como súper responsables, súper maduros, que saben totalmente qué hacer con su vida. Yo creo que es la mayor mentira de la sociedad. Yo creo que simplemente que la gente no es consciente. O sea, la vida consiste en hacer como que sabemos de qué va, pero nadie sabe de qué va. Entonces, ¿sabes? Entonces como que deberíamos ser como adultos funcionales, pero yo... yo estoy perdidísima en la vida, claro, o sea, es como yo... bueno, claro, Area, igual, ¿sabes? Que con 18 iba a estar eso, independizada, con trabajo, no. Yo soy una adolescente de 25 años, que gasta su dinero en estas cosas, en plan, y ya está, en cosas innecesarias totalmente. No sé hacer cosas de adulto. En plan, no. Es que muy fuerte. A ver, yo estoy intentando ahorrar. Intentando. Bueno, ya va a haber tatuaje, así que ya lo de ahorrar se jode. Pero bueno, digo, aparte del tatuaje. ¿Qué sistema operativo más feo? ¿Por qué tienes Windows 7? ¿Por qué? Esa es la pregunta.
¿Por qué? Vale. Uy, que me vibra esto. Soy una petite de 16 que lleva meses sin ir al cole. Tiene 30.000 bultos conectados. Bultos, no. Tubos. A ver, Iris. Eres una diva. Es verdad que ahora es un poco putada, puta mierda. Pero vas a salir siendo una pedazo de reina. Eso es así. Yo con 20, pero tenía trabajo, pero crisis de 2008 y tuve que rehacer mi vida por completo hasta hace 3 años que por fin pude comprar mi propia casa. Dard, me alegro un montón que hayas podido comprar tu casa. Yo, buf, estoy muy perdida en la vida, pero prefiero como... O sea, cuanto más pienso en el futuro, más me agobio. Entonces yo prefiero ir como a corto o medio plazo. Con objetivos me refiero, ¿eh? Porque como me pongo a pensar en el futuro, me entra la ansiedad y es como... Vamos a calmarnos, corto o medio plazo, poquito a poco. Obviamente, siempre intentando, pues eso, buscar curro por aquí, buscar curro por allá, tal, no sé qué, o sea, bueno, poco a poco. Pero, joder, es que están las cosas complicadas y siento que nuestras generaciones, como que estamos de crisis en crisis, macho, ¿sabes? Como que. No salimos de una y nos metemos en otra, ¿sabes? Y... ¡buf! Yo me volví chica de ciencias para encontrar trabajo. Eso es algo que yo debería hacer, pero... ¡puf! ¡Puf! Es que... ¡puf! Yo, aún estando en mi situación, siempre intento estar lo más feliz que puedo. Porque si estoy enferma y tristona, no salgo nunca para adelante. Iris, eso es una mentalidad súper buena y no todo el mundo lo consigue. O sea, que es que eres una pedazo de reina, yo así te lo digo. Totalmente, Darth. Totalmente. Bueno, porque los precios siempre crecen con el tiempo, pero los sueldos nunca crecen. Claro, ese es el problema. Si los precios, en plan, subieran y nuestros sueldos subieran a la par, pues estaría fenomenal. Pero claro. Y todo, y ahora incluso es eso. Precariedad laboral, no ni siquiera porque me dices, bueno, tengo un trabajo de mierda, pero por lo menos me puedo permitir tener mi piso. ¿Sabes? Quiero decir... O cosas así, es como, bueno, es una puta mierda, pero por lo menos... Pero ahora es como, tengo un trabajo de mierda y ni siquiera me puedo permitir tener mi propio piso. Tengo que compartirlo con otras 4 personas porque no nos da. Porque claro, ahora es que se lleva el co-living. No, no, colega, lo único que estamos haciendo es intentar no morirnos del asco. Y entonces, es la moda. No, no, no es la moda, es que no nos da. No nos da el dinero para poder vivir solos. Si no, ya te digo yo que no estaría compartiendo casa. ¿Sabes? Es como, a ver. Claro, romantizar la pobreza, totalmente dark. O sea, es tal cual. Hoy también he leído en no sé dónde la nueva moda de compartir también casa con, en plan, con 90 años, ¿sabes? En plan, tipo, la gente mayor y es como, no, que no, que no es una moda, coño. ¿Será que esas pobres abuelas no tienen dinero de su pensión para poder mantenerse? Y por eso tienen que vivir juntas. No me jodas, que no es una moda, coño. Que no es algo bonito, ¿sabes? Es como, a ver, a ver. A ver. La moda, no sé, no sé. Que tengan que tener compañeras de piso. Una cosa es porque ellas quieran y otra cosa es porque no las den el dinero, ¿sabes? No me jodas, tío. Además tengo una familia que me quiere, amigos que me visitan, la suerte de poder permitir estos tratamientos y tener las noches dedicadas. Iris, te como la cara. Te como la cara. Y es que va a salir todo tan bien, porque eres tan fuerte y va a salir todo tan fenomenal, y que tengas a gente que te quiere y de verdad que te apoya es súper importante. Súper, 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 súper importante. O sea, que me alegro un montonazo. De verdad, ¿eh? Totalmente, Aria. Totalmente. Es nuestra culpa. Y que no nos gusta trabajar. No nos gusta trabajar. En fin. Nosotros ya no tendremos pensión, ¿qué va? Nosotros vamos a trabajar hasta que fallezcamos. Lo tengo tan claro. Es que... en fin. Iris, pero es que es verdad, reina. No quiero hacerte llorar, ¿eh? Ni mucho menos. Pero es verdad. Yo soy una chica que dice que yo... Tartista de familia cristiana que solo tiene un sueño que al final lo cumpliré porque no hay dinero, pero aún sacaré todo para adelante. ¿Por qué? Porque creo en mi santo. Hombre, no, es que con tu santo, ¿eh?
papo. Que al final es mucho eso, O sea, quiero decir que la vida al final mucho es con tus santos ovarios o tus santos huevazos, lo que queráis, tirar para adelante. Es que es así. Es así. Y no queda otra. Es una mierda, pero es que es así. O sea, no, y no hay más. Al final se resume un poco en eso. En tirar para adelante y eso. A ver, ¿qué pongo? Esto. Correcto, porcentaje en Italia. Efectivamente. Y tiras y lo que te echen. ¿Quieres ser criminóloga? Me encanta. ¡Gamerola! Yo quería ser criminóloga. Bueno, es que yo quería ser detective privada. Yo lo he soñado. ¿Qué tal todo, gamer, corazón? Iris, ¿qué pasa? ¿Se te olvidaba el qué? ¡Divino tú! Estamos hablando de la vida. De que la vida es una mierda. No, de que hay que tirar para adelante. Que nosotros los jóvenes estamos como viviendo una situación como muy precaria en la vida. Pero tiramos para adelante con nuestra santa genitalia. Y eso. Porque he vibrado mi teléfono y no tengo ninguna notificación. Que me expliquen. La vida es una lenteja. De verdad, ¿eh? Si no me hago criminóloga, me hago bartender y si no funciona, pues toco ser cosmetóloga. Bueno, yo quiero ser poeta, pero eso no se come. Así que... me toca programar. Yo he pensado hacer programación, ¿eh? O sea, no os penséis, yo... Buf, que me encanta lo mío, ¿eh? Pero... a veces de piano. ¡Oh! ¿Por qué estaban estos cojones de ti, gamer? Buah, yo voy a retomar el piano. ¿Qué quiero decir? Si lo tengo en mi casa. Pero diréis... ¿y por qué no lo tocas? Pues yo qué sé. Pero tengo la motivación porque voy a tocar canciones que... o sea, siempre tengo canciones que me gustan, pero yo qué sé. Mi cabeza. Tía, te paso una página de ejercicios. Por favor, Area. O sea, sí que quiero hacer algo de programación, pero porque considero que es súper importante. Que muchas empresas lo piden. Y que si ya tengo como todo lo audiovisual y a mayores te sé programar. No te digo rollo algo como súper... yo qué sé, algo. Saber de decir, me manejo, controlo de esto. Puf, porque es que sí que considero que es muy importante. Y buf, buf. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vale, Aria corazón, si es que eres más linda, pues te voy a abrir porque seguramente Nami está en la puerta. Pero la he echado pues porque se vuelve esquizo. A ver, esta gata, si es que sé que estás aquí esperándome, ¿verdad? Mi chico. Sí, es que ya lo sé. Lo que pasa es que como eres un poquito esquizofrénica, pues claro, si es que... ahí voy a dar unas... en mi colegio, que me solía hacer bullying. Bueno, pues vienen a visitar y me traen un regalo y yo estaba, pues bueno, qué majas, ¿no? Lo aprecio. ¿Qué dices? Es muy mona. Eres muy mona. Quejas de lo que viene a ser. No puedo decirlo porque me tiran al directo. Okay. Son un poco lo que viene a ser. No voy a decir lo que le haría a esas chicas. Pues, ¿por qué no? Manda cojones. Sí, en plan, básicamente queriendo arrancarlas el pelo de la cabeza. Es que mirad la postura en la que está esta gata ahora mismo. Vete para allá. Mira, si pongo esto aquí, es más difícil que te subas, ¿verdad? Pues hombre, es que... pero en qué momento tú, porque además me contaste que te habías rapado ya el pelito. Entonces, quiero decir, ¿en qué momento? Cuando encima ya te has tenido que rapar el pelo. Eh,
Bueno, me entra lo que viene a ser una agresividad mala. No es sana, ¿eh? Vale, a ver, es que no sé si Iris lo quiere decir como tal, pero bueno, Iris, pues... No sé si quieres que lo diga yo, no, no sé. Son un poquito lo que viene a ser. Es que te cagas, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es como para tirarlas así, como que se pegan así por las escaleras. ¿Qué, corazón? Sí, sí, vamos a hacerlo. Vamos donde estés. A ver, Iris tiene cáncer de colon, creo que es, si no lo digo mal. Y entonces, pues Iris ha tenido que ya pues raparse el pelito y han venido unas hijas de fruta a regalarla productos para el pelo. Que es como... Vamos a respirar hondo. Porque si no, pues entra lo que viene a ser la agresividad, entra lo que viene a ser las ganas de... ¿Eh? Entonces, no habrá cosas que regalar, ¿eh? No habrá cosas que regalar. Bueno, Iris Corazón, tú piensa que el karma de verdad existe y esas chicas de verdad, ¿eh? En fin. Siguiente pregunta. ¿Verdad, Nami? Nami opina lo mismo. En fin, me pica la mano, ¿eh? Literal. Linchame totalmente. Yo pongo las antorchas totalmente, Area. Sí soy. O sea, por supuesto. Me parece... Iris, así. En TikTok también te están diciendo que lo sienten mucho. A todo hacerlo ya totalmente Darth. O sea, estoy totalmente de acuerdo que de verdad yo creo que el karma de verdad existe y a la gente mala de verdad que le terminan pasando cosas malas. Es que de verdad, De verdad. Porque eso es ser mala gente y punto. Y punto. Pero les va a llegar. Les va a llegar. Les va a llegar. Estoy segura de ello. Segurísima. De verdad que sí, ¿eh? A ver, Stardew Valley. Creo, bueno, yo juraría que tengo todos los mods. Bueno, algunos me dicen que lo puedo actualizar, pero es que ya los actualicé la semana pasada, de verdad. Es que todo el día actualizando. Tampoco nos pasemos. Tampoco nos pasemos. ¿Verdad, a mí? Hoy ha probado por primera vez el pienso para gato esterilizado y le encanta. O sea, creo que es de los... O sea, bueno, no de los pocos, pero Nami es un gato que de verdad come todo. O sea, le doy pienso solo, pienso con húmedo, todo. Se lo come. Le he dado hoy comida, la verdad, de gato esterilizado como si fuera el mayor manjar del mundo mundial. Y yo, perfecto. Porque es que ahora tiene una ansia con la comida desde que la han esterilizado, que digo, no, porque aunque sea muy movida la gata, se me va a poner como una bola. Y entonces ya pues se la acabó y eso. ¿Si tal si está Freddy Krueger debajo de su cámara? No hemos sido nadie. Mi perro, es que no es que Nami, bueno. Horrible. Y luego la hija puta se va a el... Al menos tenemos el pienso, cuando lo abrimos, se mete... Y le hace un agujero a la bolsa del pienso para comérselo. Mira, Muy fuerte. Muy fuerte. Me quiero pillar skincare que está muy rebajado, pero aún así me estaría 30 euros. ¿Tengo una maldición financiera o me corto un pelo? Un pelo. O sea, rollo skincare, tipo, ¿cuánto de skincare? ¿Solo es una cosa de skincare? ¿Qué es de skincare? Cuéntanos. Hoy es Stardew, sí. ¡Chao, qué corazón! Está cargando. No. ¿Tengo? No. Bueno, está cargando.
Señoras buenas me tienen que robar más sangre, así que encuentro. Vale, Iris, un besazo, corazón. En verdad es mezcla, sería un toner con un ingrediente que me vendría muy guay, luego un lip tint cheek stain, un poquito para el pelo. En total debería salir por 51, pero con las rebajas 30. ¿Tiene que ir todo junto o puedes dejar alguna cosa? Uy, que está el abuelo, coño. Vale, Iris. Hola, España. ¿Qué tal? Veamos. Mira qué majo. Qué mono. Vale, te sale el envío. A ver, yo te diría, por ejemplo, de dejar el lip tint. Quiero decir, porque por ejemplo, el lip tint hay marcas muy buenas, tipo por ejemplo la de una de Primor y tal, que está, que vale como 2 euros, ¿sabes? Entonces, si te, por ejemplo, te quieres el lip tint, por ejemplo, sí que es verdad que lo del toner, si te viene muy bien, al final, yo es que esas cosas como que siempre digo que pa'lante, ¿sabes? Pero si te va a venir, pues eso, me estás entendiendo, ¿no? Claro, pues yo es que dejaría lip tint, pero por eso, porque hay como unos muy buenos. ¡Nada, Area, jo! Entonces, como hay, como yo tengo lip tints, ya te digo, hay una marca que se llama You Are the Princess, creo que es de Primor, que cuestan como 2 euros y les hay de muchos, muchos tonos, van súper bien. Y sabes, y por ejemplo, el toner, pues al final es cosmet, o sea, es algo que yo, por ejemplo, todo el tema del skincare, no me importa gastarme un poquito más si me va a venir bien. Entonces. Y lo del aceite del pelo, pues más de lo mismo, ¿sabes? Entonces, de dejar, pues dejaría eso. El lip tint. Y oye, ya pues, pues va bien. Pues ya to mejor. ¡Uy, Dios! ¿Por qué no se me enciende la cuarta vela? ¡Uy! ¡Uy, qué bien este! Area, pues es que de esa marca yo les tengo. Y luego hay, había otra, pero poner diamantes. Ay, cuando vas a la tumba del abuelo, te dice rollo. ¿Puedo? Hay una forma de diamante, tal, no sé qué. Ole, que quiere ir a una date conmigo. Claro que sí, este señor es más majo. A ver si tenemos ya un baby, ¿eh? Yo no veo los babies aquí. Por cierto, categoría. Stardew Valley. Vale. Can't wait to see you. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? ¿Por qué tengo la alfombra aquí? Ah, no, coño, que compré otra. Quita, coño. Hola, Darth. Pues para la feria del cómic aquí de Valladolid va a estar chulo. Vamos a hacer un concurso que, bueno, ya os contaré. Así como de preguntas. Súper chulo. Que por cierto, obviamente, aunque bueno, ya supongo que ese finde, el sábado no habrá stream. El domingo sí, pero el sábado por la mañana no. Porque iré para la feria del cómic de aquí en Valladolid. Que mi idea es ir maquillada de su cuna. Pero no sé, no sé si su cuna o no sé. O sea, porque no quiero ir de cosplay como tal, ¿sabes? Quiero ir como maquillada de algún personaje o algo, pero que no sea cosplay total, pero porque va a hacer frío. Y su cuna va como con una especie de túnica, ¿no? Bueno, a ver, en principio si va con, o sea, cuando va con el cuerpo de Itadori, va con el propio uniforme, pero ya me entendéis, ¿sabes? Entonces era como el maquillaje de su cuna, que es como muy característico y sí que todo el mundo va a saber quién soy. A todo el mundo que sepa de Jujutsu Kaisen, claro. Y si no, es que otro característico no lo sé, ¿sabes? No, hombre, es que me ve mi abuela. Y si no, ¿qué otro personaje podría hacer así como de maquillaje característico? No lo sé.
Necesito ideas. Que por cierto, bueno, mañana es que no me va a dar tiempo, pero esta semana voy a empezar con los maquillajes de emoticonos que me pusisteis. Pues voy a empezar con ellos, que tengo muchas ganas porque salieron cosas súper chulas, la verdad. Y eso. Payaso soy, dice. Que por cierto, tengo que buscar maquillajes tipo blancos. Tengo que hacer mi búsqueda, mi research. Porque, claro, yo, que bueno, ya lo he contado muchas veces. Tengo la piel como muy grasa y me salen granitos muy fácilmente. Entonces, claro, tiene que ser como maquillaje que no sea como muy graso y demás. Así que a ver de dónde coño lo saco. Porque hay una chica que sigo que hace cosplay que tiene que es como una barra de maquillaje. Entonces tengo que, sí, tengo que hacer un research importante. Por cierto, que no lo hemos hablado, claro, que ayer salieron los combates de la velada. Yo no sé si soy la única, pero no conozco a la mitad de las personas. Os lo prometo, ¿eh? Yo no conozco a la mitad de las personas. De verdad, ¿eh? Yo no conozco a la mitad de las personas. En plan, este año como que no me apetece nada. Mira que otros años estaba como súper emocionada por la velada, ¿eh? Pero de verdad es que no conozco a la gente. No les conozco. Conozco a dos. Y es como, no sé en qué momento esta gente es lo suficientemente famosa como para que Ibai les llame y que... No lo entiendo. Que me lleven a mí. No sé. Sí, sé que son dos, hay dos femeninos. Correcto. Y conozco a dos. En plan, va el Peldaños este, que ese sí le conozco. Y Virus, que era el que iba a estar el año pasado, que tal. Se me dio el nombre del otro que conozco. Y ya. A las chicas no conozco a ninguna. Y me da rabia. Es como, joder. De verdad. Pero qué va, qué va. No conozco a nadie, me da cosa, tío. Entonces, pues bueno. A mí me ha tocado que fuese Virus. A ver, yo entiendo que, claro, que con lo del dopaje del año pasado, obviamente este año estarán como muy... no sé. Entiendo que es para expiar sus pecados. Pero no sé. Me parece bien que hagan lo del antidoping. Yo conozco a la mayoría, pero porque he visto críticas de ellos o que genuinamente me gustan. Yo es que ya os digo, que a lo mejor soy yo, que es que no... Quiero decir, consumo Twitch, pero con, sobre todo canales más chiquitos. Y bueno, los famosos, pues los que... no sé. Los, no los de siempre, porque claro. Pero es que no les conozco y me da como cosas como... No te conozco. No sé quién eres. No sé quién eres. Y eso. Eso me sucede. Me está vibrando el teléfono. Vale. Por cierto,
que este viernes es el 8M. ¿Vais a hacer algo? ¿Vais a ir a alguna manifestación o algo? Amores míos. Ernin, de conocer a ninguno, solo ubico al Mariana. Claro, el Mariana sí, sí conozco. Alana llama. No, pues esos, ¿ves? Esos no los conozco. Lo que vibra el iPhone, totalmente. Os estáis enterando de cada cosa que me está llegando. Pero antes me ha vibrado y no tenía ningún mensaje. Ahora sí, mira, Twitch. Yo quiero ir, pero no sé si mi madre me dejará ir sola. Vale, ¿ves? Esto, Néstor, era... No me acuerdo qué tenía que hacer para lo del... Poner una mesa. Yo quiero ir, pero no sé si mi madre me dejará ir sola. A manifestaciones no me ha dejado ir. Yo sé que quiero ir, pero claro, tampoco quiero ir sola. Entonces tengo que ver. Claro, Ernin, es que es eso. Claro, que ya sé que, obviamente, pues ha habido streamers que, claro, que ya han ido otros años, pero... No sé, como que... no sé. ¿Sabes? Como que creo que sigue habiendo streamers que podrían ir grandes. ¿Sabes? El Mariana sí que le conozco. Ese es uno de los que sí conozco. Tal, pero es como que no sé. No sé. También entiendo que ya hacer una cuarta velada... No, porque es la cuarta... ¿No? Buah, gamer, sería espectacular. Pues yo entiendo que... Joder, macho. Ah, vale, ha sido Guille. Pues eso, que yo entiendo como que... ¿Y si pongo esto aquí? Me está saliendo publicidad del Valorant. ¡Ah! Tío, quiero retomar el Valorant, pero es que no quiero que la gente sea como... Uy. Uy. ¿No puedo poner nada más? ¿Solo puedo poner una cosa en la mesa? Joder. Pues la trufa. O sea, quiero jugar al Valorant, pero es que no me gusta la toxicidad. Me gusta ser feliz. Una cafetería. Es que yo me he descargado uno que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Pero Néstor me lo pasó y fue como... Es ese. Pero no sé cómo funciona. Pero sobre todo porque... O sea, lo de la toxicidad es porque yo luego me vuelvo muy tóxica. Ya sabéis, la gente que lleva aquí un poco de tiempo, el rage así que me cojo, que en el Fortnite, por ejemplo. O sea, quiero decir, yo, ya sabéis, que me pongo muy de mala leche. Entonces, claro, ¿ves? Luego me altero. Luego estoy alterada. ¿Sabes? Entonces, como que me gusta, pero es como, uff. Y eso. Vale, ¿ves? ¿Y esto para qué sirve? O sea, quiero decir, yo pongo esto, van a mi tienda y ¿qué? O sea, mi tienda, mi mesa. Es que Valorant me mola mucho, pero es muy tóxica la comunidad, macho. Es lo que me fastidia. Que es como, si es que el juego está muy chulo. Pero luego la comunidad es una mierda. En general. Que luego conozco a gente que juega al Valorant que es encantadora, ¿sabes? Pero es como... Puf. Sí que quiero retomar el Fortnite, por ejemplo, ¿sabes? Mira Insta porque vas a flipar. A ver... A ver. Yo no sé cómo no te han tirado el o sea, cómo no te han baneado. Mañana, Aldo. Claro. Hola, Katherine Corazón. Stardew Valley se llama. Nada, ha dicho ha dicho unas cosas muy feas. Espérate que voy a poner la calefacción. Ay.
I already ordered it. Muy bien. A ver. ¡Uy! ¡Bueno! ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal con el estadio? ¡Gracias, Violet! ¡Ay, jo, Catherine, gracias! La tengo ya hecha un poco una mierda, pero no pasa nada. ¿Cómo estamos, amores míos? Nami, te voy a coger porque eres una gata muy linda. Ay, una gatita, chocoteta muy linda. Catherine, corazón, estoy en la plataforma morada, en la plataforma de vídeos largos roja y en TikTok. Ay, mi chico, mi amor, mi cosa pequeña. Cuando quiero más a ti, ay. Ay. Hola, Fit, ¿qué tal? Premio de la red era la Michi, por supuesto. ¿Verdad, mi chica? Anda, que sueltas pelo. Y estás soltando mucho pelo. Se está quedando dormida. Se está quedando dormidita. Dormidita. Bueno, continuamos. ¿Qué tal todo, Violet, corazón? Estamos de cita. Era una cosa linda, chiquitita, pequeñita. ¡Qué muchísimas gracias, corazón, por ese follow! ¿Qué tal? Correcto, es pelo por... Sí. Es pelito, pero es que... Es lo que hay. ¿Por qué son tan bonitos ellos? ¿Sabes qué pasa? Que no estoy acostumbrada, porque como mis perretes son... Como de lana, en plan, son caniches. Pues claro, no estaba acostumbrada a que hubiera tanto pelo. Pero con Nami, pues sí. Do you want to do now? We're gonna play pool. Nunca se me ocurriría. Es que estábamos hablando de que me gusta mucho el Valorant, pero no me gusta la comunidad que hay. Entonces es como... No sé qué hacer. No sé si retomarlo. No pasa nada, jo, pero muchísimas gracias, Catherine. Hola, viste que no estaba en vivo y me dio curiosidad y encontré con esta belleza. Bueno, Ángel, corazón. Muchas gracias. Lilo, ¿qué tal? Don't think that just because we're married, I'll go in easy on you. ¡Anda! No, no ha dado. ¿Qué te pasa, corazón de melón? Venga, ponte aquí. ¡Ay, qué ronroneo! ¿Qué tal todo, Lilo, corazón? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Cuéntanos qué pasa con esa comunidad. ¡Ah! O sea, si la cosa es... O sea, se puede mutear todo, ¿eh? Se puede mutear todo. Se puede mutear el chat de voz, el chat y todo. Pero aún así, ¿sabes? Es como que... Me gusta mucho el juego, pero es verdad que luego te encuentras con cada persona que es como... Joder, macho, qué rabia, ¿sabes? ¡Hola, Carmen! Sí, es hermosa, Nami, ¿verdad, mi amor? Sí. Pero sí, es verdad que hay a veces que te hacen pasar un mal rato. Sobre todo yo que sí. En plan, cuando me habléis mal, pues es como si le hablaréis pues a este Junimo, ¿sabes? En plan, yo sí, soy petit, ¿sabes? Entonces, claro, cuando me hablan mal es como... Ángel, corazón, se llama Stardew Valley. No sé si te suena el nombre. No, te vas a volver a tu torre. Te vas a volver a tu torre, cosa coño, porque si no, te subes a mi mesa y me la ligas. Y eso. Bueno, que me va a enseñar las skills. ¡El Junimo es precioso! ¡Mirad! Tiene blush. También, que lo hace mal para fastidiar, sí. Oh, ¡es chulísimo! Uy, que está exhausted, dice. Nada. No es listo ni nada. ¡Qué mondongo más cuco! ¡Qué mondongo! Udo, qué corazón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¡Qué mondongo! A partir de ahora no es un Junimo, es un mondongo. Y punto. Y punto. Y ya estaría. Mondongo. Y 100% sexy. ¡Hombre! Eso no se duda, ¿eh? ¡Eso no se duda!
¿Alguien se ha metido en un arbusto? ¿Alguien ha salido como corriendo? Cómete un pie sudado, riquísimo, Bueno, la gente que tenga fetiches de pies, cuidado, Pues yo bien, corazón. ¡Espérate, espérate, que tengo espaguetis para ti! ¡Espérate! Ah. Yo que sé, sudado. Hay gente para todo. Yo es que sí, así lo digo, De verdad que hay gente para todo. Yo considero que mucha gente en este mundo. Estoy segura de que habrá gente que le guste un pie sudado. Porque yo que sé, a lo mejor está saladito y le gusta. Yo qué sé. Pero yo creo que sí. Scattergories. Laura, basta. No lo digo yo, lo dice la ciencia. A ver, hay gente que, yo que sé, que le gusta comprar ropa interior usada y olerla y esas cosas. Quiero decir que hay gente para todo de verdad, de la buena. ¿Sabes? Cada uno tiene los kinks que quiere. ¿Es asqueroso? Por supuesto. Por supuesto que lo es. Y vende el agua en el que se baña. En plan, quiero decir, hay gente que hay gente que vende el agua en el que se baña y lo venden en tarros. Que también te digo, eso es tener mentalidad de tiburón. Luego están los imbéciles que ya deciden comprarlo. ¿Cómo, Néstor? ¿Ves? Estas son cosas que tú dices, imposible. Pues, ¿cómo sabe Néstor ese dato? Prefiero no saberlo. A lo mejor es a él al que le gusta. Y no nos lo quiere reconocer. ¿Quién sabe? Prefiero no saberlo. Prefiero no saberlo. Son cosas que... Bueno, entonces voy a trasladar a alguien a la habitación de mi lado. No está nada mal. Ese guaperas. Bueno, Iris ya se va a poner... ¡Bueno! Tú liga, chiqui. No, mira, yo Twitter no me sorprendo. O sea, con Twitter efectivamente es una de las redes sociales en las que considero que digo... No, si no entiendo por qué no nos extinguimos. Y ya está, eso es lo que tengo que añadir. De verdad, Es como... No. Yo entre ligar con el señor al pie y esto tengo la decisión. Buenas mamás, Sherry Puffs y todos los comentarios diciendo que ellos like. Dios mío. Iris, eres una pedazo de reina. Increíble. Solo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuándo es el pastor sin eso? Oye, a ver. Quiero decir, si a la gente le interesa comprar el agua en el que me baño, considero que es un negocio increíble. ¿Sabes? En plan, yo. No os preocupéis, que además he hecho sales de baño preciosas. Y que la gente, pues, compre mi agua en la que me baño, que es súper interesante, ¿sabes? Hago un packaging bonito y ya está. Y me compro una casa, ¿sabes? Quiero decir, fácil negocio. Yo me ducho todos los días. En este caso me tendría que bañar, bueno. Pues no todos los días, que hay que ahorrar agua. Bueno, me compro un bath bomb de esos y ya está. Mira, gamer, yo hay ciertos, sobre todo género masculino, ¿vale? Que debería dejar de meterla en sitios innecesarios. Bueno, aparte de lo de Twitter, ¿vale? Ayer me meto en Twitter en nada más que un minuto, abro la aplicación. Primera cosa que me encuentro, una zanahoria ensangrentada en una que viene a ser un plato de estos de quirófano de un médico que dice... 3 de la mañana hemos tenido que operar a este señor de urgencia. Lo demás lo dejo a la imaginación. Y yo... ¿Qué? ¿Qué un señor? ¿Qué? Entonces, ¿yo ya? Yo, o sea, nada más... Pero ni un buenos días, ni nada, ¿eh? Y yo en plan... Una zanahoria, pero una zanahoria enorme. Llena de sangre, además. Y yo como, qué rico, qué bonito. Es algo que me encanta. Gracias por enseñármelo. Poned un puto trigger warning o algo. No es algo que me apetezca ver, la verdad. No es algo que... Mira, Iris. Buf.
Totalmente. Soy enfermera, ¿qué va? Si yo veo sangre y me da un infarto. No, un infarto no, pero me desmayo. No, no, yo soy con la sangre. No. Mira, Ernie, es que... Uf. Una enferma sí. Una enferma soy, sí, pero eso ya lo sabíais. O sea que no... No hay novedad, me refiero. Pero sí, sí. Yo me he quedado, digo, pero... No sé. Cada cosa ahí, por ahí. Ya, pero una cosa es estar enfermo y rollo, que somos unos cochinos marranos, pero no somos ese tipo de cochino marrano. No es lo mismo. No es lo mismo. It's not the same. No es la misma cochinez. Ni de coña. Es que de verdad, ¿eh? Correcto, Ernin, efectivamente. Totalmente. Es que no, no. Hay cosas que no pasan. Una vez me contaron que tuvieron que meter a un señor que estaba metiendo un bote de champú por el orificio de... Bueno, sí. Yo ya he contado lo de las pelotas de ping-pong de un señor. En fin, bueno, que hay gente para todo, de verdad. ¡Hola, Vic! No, mañana jugamos. Mañana es Animal Crossing. Chicos, tienes anuncio en 30 segunditos. ¡Ah, que comprar la trufa! Buenísimo, entonces. Vale, vale. Bueno, era lo de que se te podía meter un mapache por el culo, ¿no? Pues eso. Pues para adelante, en plan. Es que qué mal la vida, de verdad. Qué mal, de verdad. Bueno, también te digo, se le quedó limpio. Se quedó limpito eso. Riquísimo. Limpito, claro. Eso se quedó, vamos. Perfecto. Yo no veo el problema. No sé, en plan... Creo que son como cosas... Olía rosas, claro. Era el de este, el antilágrimas, sí. Que, claro, en plan, hay objetos... Que yo no te digo que si no te gusta, no lo hagas, pero... Pero algo que esté preparado para ello. No un bote de champú. O sea, tanto ansia tienes en tu vida para... meterte un bote de champú. Es que no lo entiendo. No termino de comprender, la verdad. No termino de comprender. Sus pesos han dado de ver. Irene Corazón, pues mira, básicamente es un juego en el que tú te vuelves a tu pueblo para llevar la granja de tu abuelo porque estás un poco harta de la ciudad y el capitalismo y entonces pues te dedicas como a cultivar cosas de en tu pueblito, pero aparte puedes vivir aventuras en las minas matando a bichos, casarte con vecinos, uno o los que tú quieras, y eso. Pues hombre, aquí en Valladolid hay una sex shop majísima, la verdad. Hombre. Además, la señora tiene un perrito más majo. Cásate con todos. Eso es lo que vamos a hacer en otro de las partidas. A ver, si yo entiendo que habrá gente que esté un poco... Pero no sé. Sigo sin entenderlo. Tipo... No sé. O sea, sin entenderlo me refiero a que creo que hay objetos
creados específicamente para eso. Y eso. Erin, chao, corazón. Sí, tienen. Sí que he visto, ¿no? Que te lo pegas. Hay como unos parches que te los pegas en la ropa interior. Y cuando sueltas un gas, huele bien. Yo sí que lo he visto. Y es como, vale, pues. Genial. Ojalá olor a lentejas. Hablando de lentejas, que han sacado pipas Tijuana de lentejas. Han sacado pipas Tijuana de lentejas. Yo necesito probar eso. Es una necesidad. Yo necesito. Lo voy a probar en directo, además. Es una necesidad. Solo puedo poner una cosa, no me lo puedo creer. Aunque solo puedas poner una cosa, me parece de verdad, ¿eh? You're a loser, baby, a loser, na 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 na. Ay, tienes tantas agallas. No, pero que es verdad, jolín. Va, tenemos que hacer las misiones. Yo solo quiero que este señor... tener un baby, tío. Es que no entiendo. No podemos subir las probabilidades de tener un baby. Qué cosas. Néstor, por cierto, ¿has empezado Jazmín Hotel? Vamos a hacer más vino. Jazmín, bueno, estoy feliz. O sea, no sé cuántas veces me lo voy a ver, porque ya me lo he visto como 2.5. Es que, uff. Es que, buf, puf, puf, puf. O sea, es tan espectacular. Es que me encanta tanto. Y tengo las canciones en bucle todo el rato. O sea, es que son... peli antigua española favorita. Uy, Dios santo. Pero antigua... ¿Cómo de antigua? Debería... Si yo... Qué mal, ¿eh? De audiovisuales. Cuando tengo tiempo libre me pongo a ver rol de GTA y pero la noción de tiempo. A veces me encuentro con Elliot. Qué mal que Elliot no pasa por aquí, ¿eh? Voy a llorar. Ah, vale, los 2000. Sorpresa, pero española. Española... Buah, tengo que ver Gelbabos. Es lo que me queda. Peli española favorita. Pues me lo tengo que pensar. Hay una que me gustó mucho. Que es más, creo que fue el primer Oscar de Macarena García. Oscar. Goya. Bien. Que era la de Blancanieves, pero que no es Blancanieves la normal, sino la que era como en blanco y negro y demás. Me pareció espectacular. ¿A qué hora estás en directo? O sea, ¿hasta qué hora, Ángel, corazón? O... Pato. Ah, qué coño, que esto... Esto es... Así crece el pato vegano. Totalmente en shock. No, sí me tengo que ver Gelubabos. Sí. Porque además es el mismo universo de Hazbin.
O sea, voy a estar en directo hasta las 10:30 o así. Y luego mi horario es todos los días, salvo lunes y viernes, a las 8 empiezo, ¿vale? Salvo mañana, que empezamos a las 9, ¿vale? Porque, bueno, tienes, Ángel, mis redes sociales, me llamo igual en todas. Y ahí subo siempre el calendario de streams. Con lo que vamos a jugar ese día y esas cosas. Claro, es que está por la otra plataforma, está en Salchichón, chiques. Y entonces, claro, me llamo igual. Y por ahí siempre subo. Mañana empezamos a las 9. Eso sí. Pero el resto de días a las 8. ¿Son mods? Sí, son mods. Uy, Néstor, ¿pero para bien o para mal? Bueno, entiendo que si te sorprendió sería para bien. Entiendo yo. Nada, Ángel, corazón. ¡Ole! Oye, pues eso está súper bien, ¿eh? ¿Y yo qué hago ahora con el pato este vegano? No entiendo nada. ¿Qué hago yo con esto? Es una lotería, literal, ¿eh? You're a loser, baby, a loser, na-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 na. You're a loser just like me. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-da-da-da-da, da-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 
Y a mí me encantan los que van como de... No, es que claro, tengo que trabajar muy duro en mi vida. Hombre, a ver, tu padre es multimillonario. No, o sea, que hayas trabajado, vale. Pero, no sé, como que una ayudita... Una... ¿Ayudita? Has tenido, ¿sabes? Es como, wow. Es como, a ver... A ver... Sobre todo tipo los nepo babies y esas cosas. Que es como, a ver, cómo os lo cuento, pero... ¿sabes? Es como, a ver... Nepo baby... ¡Una chirivía! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hola! Pobre ano de Iris. Pero poco a poco vas a tener el ano mejor, estoy segura de ello. Hola, Niri. Hala, compradme, compradme cosas. Los Nepo Babies dan mucho asco totalmente. Sobre todo porque, o sea, a mí no me importa que seas un Nepo Baby, porque, quiero decir, nadie te ha... Tú has nacido donde has nacido y fenomenal. Pero los que van como de eso, de súper... No, no, claro, es que yo me lo he tenido que ganar todo con sudor y lágrimas. A ver. A ver. A mí los que más me gustan son los que de verdad lo admiten. Dicen, oye, que yo sí que he tenido la vida fácil, que no pasa nada. Que nadie, o sea, quiero decir, que no pasa nada. Y que ole por ti, que tú has podido tener la vida fácil y está fenomenal. O sea, a mí eso de que la gente, tipo, me cae mal porque él tiene mucho dinero y tal, no, que me parece fenomenal. Que si has tenido la vida fácil, me parece fenomenal. ¿Sabes? Es como, yo no voy a nunca, eso, hola Nati. Decir, no, no, es que claro, es que ha tenido todo y me cae mal por eso. No, pues si tú has tenido la suerte de caer en una familia, pues eso, millonaria, pues ole tú, ¿sabes? Me parece fenomenal. Lo que no me gusta es la gente que tiene ese dinero y va en plan de, no, claro, porque es que yo soy como súper, pues eso, súper humilde y yo nada, yo es que todo me lo gano a base de sudor y la... A ver, no, no te lo ganas a base de sudor de lágrimas, te lo ganas a base de tu nombre, tu apellido y el dinero que tenéis. Y ya luego ya, lo que tú hagas. Pero, ¿sabes? Es como, a ver, no es lo mismo. No es lo mismo una persona que empieza desde cero absolutamente a ti. Y la gente que tiene eso, los famosos que tienen esa mentalidad y no lo admiten, eso sí que me da rabia. Eso sí que me da... ¡Ole, Iris! Eso sí que son unos buenos padres. Eso me da mucha rabia. Es como que no pasa nada porque lo admitas. No pasa nada. Quiero decir, pues ya está, pues has nacido en una familia que tiene ese poder adquisitivo y... Pues eso, los famosos y cosas así, pues ya está, pues has tenido un acceso al trabajo o has tenido un acceso a poder hacer lo que tú quieras, mucho mejor, pues fenomenal. Entonces coges y lo dices, de, oye, sí, mira, he podido abrir mi superempresa, ¿qué dices? De otra manera, pues no lo hubieras conseguido, pues porque he tenido una ayuda económica de mi familia. Y dices, ole tú, fenomenal, si han podido ayudarte económicamente, fenomenal. Quiere decir... Pero la gente que no, no, que no lo quiere admitir, no, no, porque claro, porque es que... No, a ver, colega, no, no. Voy a llegar antes de las 10. Bien. Caramelo mágico. A ver, ¿qué es este? A ver, ¿qué es este caramelo? No, esto no. A ver. Cerveza. Toma, toma. Huevo de dinosaurio. Pero no puedo. ¿No puedo tener un dinosaurio? ¿O sí? Ah. ¿Puedo, puedo tener un dinosaurio? Vamos a poner una incubadora. Dime, Nere, corazón. ¡Oh! ¡Yo quiero un dinosaurio! Hola. Quiero sabotear. Ah. Vale. Genial. Oye, fenomenal. Un dinosaurio seguro que sale Godzilla. Ojalá. Mírale qué majo. ¡Ay, qué lindo!
Bueno, Nere, y yo te como la cara y ya está. Y eso es y punto. Y punch, ¿sabes? Ay, Dios mío. Me interesa lo que venden los puestos del otro lado. Pero, no sé. Este reloj tiene un diseño de osito de peluche. Se ve adorable. Oh, lo olvidé. Debería estar cuidando a Trini. Podría comenzar a arrojar cosas a los niños. Oye, pues ten cuidado, ¿sabes? Que no, no queremos que arrojen cosas. Qué chica más guapa, ¿eh? Ay. Trini, mira, lo de Trini. Qué guapa. Lía, te quiero. Ay, vamos a hablar con la tortuga. Intenta vender algunas hojas y bayas. Sí, Lilo, sí. Piensan que más comentar. Bueno, Ángel, corazón, ¿qué tal tu día? Que yo hablo hasta con una piedra. ¿Qué tal tu día, corazón? Me encanta cuando la luz esta se apaga porque quiere. Las verduchas vienen un poco diciendo que son unas... Y que tienen unas mujeres que... ¿Qué dices, Néstor? Mira lo de Trini, ¿eh? Yo diciendo, ¿pero quién cojones es Trini? Y Trini no es nadie, Trini no existe. Mira, ¿eh? ¡Qué pesados con Trini! Hola, pelón. Tengo hambre. Aria suspira. Mira, ¿eh? Sí, sí. Se lo inventó, sí, sí. Y yo en plan, suficiente. ¿Quién es Trini? Pues Trini es una persona que la ha liado muchísimo. He jugado mucho al póker y he visto muchas reinas de corazones. Se le metió capa, sí. Trini es nadie, Trini no existe, pero empezaron con lo de Trini, Trini por aquí, Trini por allá y es como, es suficiente, ¿eh? Hola, hola, hola. Oye, ya es suficiente con la lucecita esta, ¿eh? ¡Uy, concierto! Probando, 1, 2, 3. Trini llamó yo a una que me toca. Haciendo muchas cosas. ¿Qué habrá hecho la Trini? Pues no lo sé. Bueno, que tenemos concierto. Siempre espero esto, solo quiero empezar a bailar ahora. Dale. Saco la cerveza. Tengo una buena noticia. Bienvenida sea. ¿Qué pasa? Es muy maja. Déjalo y serás feliz, correcto. ¡Ole! Swift y TikTok, así me gusta. Swift Talk. Se ha caído el posavasos. Creo que he comido demasiado. ¡Que empiece la música! Néstor, deja el Valorant. ¿Van a bailar? ¡Van a bailar un chotis! Yo bailé un chotis con mi profesor de música en el cole. Nos enseñó a bailar chotis. Cae corazón, pero es que tengo muchos mods. Uh-huh. Esa es la versión. La versión son mods. La versión son muchos mods. Pero a sonar música. Y uno, y dos, y no hay música. Espérate, a lo mejor es mi culpa. O no. A lo mejor es que he quitado la música. Es muy posible. Yo mi profesor no baila conmigo. Me sale de muñeco para enseñar las llaves de judo. Ah, genial, Iris. Eso está fenomenal. Es muy posible que haya quitado la música del juego. Precioso. Os dejo que llego a casa y ceno. Vale, perfecto, Neri. ¡Ay, Kiwi! ¡Que está dando volteritas! ¡Que está dando volteritas, Kiwi! Ha sido un día muy divertido. Estoy deseando que llegue el próximo año. ¡Ole! Vale, a ver. Necesito ver esto cómo funciona. Me habéis dicho que es típico de la comunidad autónoma. Cantar el cara al sol. Perdón. Disculpadme. Pues no lo sé qué hacemos típico de esta comunidad autónoma, la verdad. Guille, ¿qué hacemos típico de esta comunidad autónoma? Ah, vale. Bueno, eso.
Y si le me subo encima de él, tipo, ¿y si estoy aquí? No. Perdona, ¿eh? Ven aquí, mi chica, que eres lo más lindo del mundo mundial. Que te quiero yo más. Sí, a ti. Sí, te estás derritiendo. ¿Qué le haces cuando todavía está durmiendo? No, era un rollo, un besito de buenas noches. Mira, claro. ¿A que sí, Nami? ¡Nami-san! ¡Nami-san! Está tiesa, en plan de, déjame, humana, es que eres muy pesada. Ya lo sé, pero es que te quiero mucho, es que eres la cosa más linda del mundo mundial. Sí, lo eres, sí. ¡Uy! 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 ¡Uy, que te como! ¡Que te cojo así, loco, así, así, así! ¿A que eres muy guapa? Sí, lo eres, sí. Eres muy guapa. Sí, la danza de los palos. Hola, mi chica. Se va. ¡Hala, qué hostia te has metido! ¡Nami, hija! ¡Nami no me quiere! Hay una danza de palos. Tenemos... En Valladolid tenemos un concurso de tapas. Muy guay. También tenemos... ¿Qué tenemos? Me he levantado pronto. ¡Ole, que... ¡No te subas ahí! ¡Nami! ¿Por qué tengo herramientas en el cubo de...? ¡No! ¡Niña, no! ¡A tu torre! También Semana Santa. Claro, a ver, la Semana Santa es verdad que en Valladolid es como muy especial y es como también un gran flujo de turistas y tal. Lo que pasa que es que a mí la Semana Santa en general no es como algo que me encante, la verdad. No, no soy yo muy, ya sabéis, que... no. Entonces, bueno... Es como... Pío. ¡Tenemos un huevo de dinosaurio! ¡Ay, tenemos el patito! Joder, pero como salga el dinosaurio, a lo mejor se come el patito. Y ya nos quedamos sin patito. Puede ser, ¿eh? Puede pasar, ¿eh? Es posible. Es posible, es posible. Tenemos el huevo de dinosaurio. Está en la incubadora. Yes, yes, yes. Qué rápido vas, chiqui. Cálmate, Martín, hijo. Relájate, Martín. ¿De verdad? Compradme algo, hombre. De verdad, ¿eh? ¿Qué si esos? Entre un dino y un pato la decisión es fácil. Por supuesto. Yes, and... ¿El qué? ¿Qué me estás contando, Néstor? ¿Qué me quiere decir usted? ¿Has escuchado? El plato destacado de hoy es oyster sauce. Ya, pero ¿eso de dónde es? Es que lo del plato destacado, ¿el qué? ¿El plato destacado de dónde? ¿De cómo? ¿De cuándo? Yo quiero un dinosaurio también. Pez globo, tulipán, miel, baba, rábano, queso... ¿Y dónde están las semillas de café? Yo no las estoy viendo. Anda. Hola. Vamos a ver las misiones. Bueno, nos ha dicho el alcalde que lo teníamos en donde los objetos perdidos. Así que vamos para allá. Anda, Large Milk. Vale, Violet Corazón. Muchos besitos, reina. Buah, yo es que lo de Ariana Grande... o sea, quiero decir, ¿voy a escucharme el álbum nuevo? Por supuesto. Vale, Violet, gracias. Vale, gamer. Pero es que con el Yes And como que no me termino de convencer del todo la canción. Y entonces como espero que no sea todo de la misma manera, la verdad. La guadaña. ¿Y por qué tengo yo la guadaña tirada por ahí?
Sale el mundo entero. Es que de verdad me dio tanta rabia porque de verdad que no. No sé, no me terminé de convencer del todo. Es que más stream da. Joder, es que no sé. No me termina de convencer. Andy, ¿tú quién eres? Aquí hay mucha gente que yo no conozco. Es que 50.000, ahora no. Opciones. Enable cow color. Enable bird variant. Duke dragon variant. Guardar. No quería eso, ¿eh? Better Hunimos. Que me gusta la canción y que suena totalmente, ¿eh? Generic mode, farm type. Market town, esto, ¿ves? Yo esto, modo habilitado. Habilitar la venta de armas. ¿Veis? Tengo aquí como muchas cosas. ¿Veis? Tengo que comprar como estas cosas. ¿Y esto dónde lo compro? Vale, vale. Joder, ¿para qué estaba yo haciendo esto? Dime, Nami. Ah, better, bigger backpack. Esto vamos a bajarlo el precio porque es que si no. Vamos. No voy a gastarme yo los dineros. Sí. Quiero decir, si hago trampas, las hago bien. ¿Sabes? Es el Market Town. Pues es el que tenemos. Lo que pasa es que tengo que ver cómo funciona porque estoy un poco perdida. O sea, que ya lo tengo hecho, tipo lo de la tienda. Pero ahora tengo que ver cómo hago las cosas. Y aparte. Tenemos que continuar con el... Esto. ¿Me habéis entendido? ¿Verdad, Nami? Claro, mi chica. Yes, and... ¡Hola, Jules! ¿Cómo está la reina más guapa del mundo mundial? Muy bien, ¿tú qué tal? Oh. A ver... Necesito mesitas. Te he echado de menos y yo a ti. Pero no puedo apoyar cosas en el tronco este. No tengo mesas. Qué triste. ¿Ah? Néstor. A mi Jules me la dejáis tranquila, ¿eh? Hombre. La tenemos, ¿eh? La tenemos, ¿eh? Hombre, ¿de verdad? Es que pobrecito Néstor, es que es esquizofrénico el chico. ¿Qué tal todo, linda? ¿Qué tal lo llevas? A ver, necesitamos... Hola. Hoy hablo con cuatro hombres a la vez. ¿Cómo? Disculpa. Perdona, vale, necesitamos cosas de mar, cosa que no tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Peces tampoco. ¿Ves? Es que todo esto es horrible. Necesito pescar. No lo llevo bien. Mira que antes me encantaba, pero es que ahora, buf. Vale, tenemos cosas. Tenemos cosas.
Nami, ni se te ocurra saltar. Madre mía. Nami, no. Nami, no. 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 Riau, no. No. Hombre, no, por supuesto. Jules, eso está claro. Qué triste. Un poco de respeto, claro. Por favor. De verdad. Pero eso lo sabíamos todos, ¿no? En plan... como que ya estaba todo totalmente... dábamos por hecho las cosas. Ay, Dios mío. Nos vamos a ir a... yo necesito que Elian este me diga... te hago un hijo. Y yo, por supuesto. Ahí, si no, unas cosas feísimas, la verdad. A la vender la cerveza. Que si no, no se nos va a dar bien. ¿Contexto? ¿De qué? ¿Cómo que con espectros? ¿Qué espectros? ¿Qué dices tú? Ni se te ocurra. No vas a pasar. You shall not pass. Pues porque quiero tener un baby en el Stardew Valley. Y el Ian este es un sieso que mucha berenjena, pero no me dice de tener un baby. Y yo ahí, acurrucándome por las noches con él... y que nada, que no, que se ve que no funciona. ¿Sabes? Me parece fatal. Ya, es que a ver, me he casado con él, pero porque es muy cookie. Es un chico traumatizado, ¿sabes? En plan, era... Tenía que ser. Luego, la siguiente partida estamos en cosas con... lo que voy a hacer, ligarnos a todo el mundo, ¿sabes? Y eso. Claro, I can fix him, correcto. Es totalmente. Totalmente. Esa es la letra de canción de Taylor Swift que me va a llegar a la patata. Entonces, ¿dónde está Ian, por cierto? ¿Dónde coño está? Nami, me cago en todo, ¿eh? Niña, te echo. Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Márchate. Miranda. Es que luego me da pena, porque luego se pone la silla del lado de la puerta en plan... miau, en plan, ay, quietecita, en plan de, no, si yo soy buena, si yo no hago nada, no sé qué, no sé cuál, pero nada, no. Está Flor aquí y está Flor también. Flor está en dos partes, Flor está aquí y Flor está aquí también. Apetao. Pero lo importante es, ¿dónde está Ian? Yo a Ian no lo estoy viendo. A que me divorcio. ¿Dónde está? Movida. ¿Dónde tú vives también, Eva, o solo Lau porque vive en el monte? ¿Eh? Ah, Lau, la otra Lau, digo, ¿qué Lau? Me he rayado. Yo, esa Valladolid, que es donde yo vivo, porque yo vivo en la city, no nieva. Donde vive Lau, sí, porque ya es un poco más apartado. Entonces ya es como, sí. Que ha nevado como al lado de mi... plan, donde vive mi hermano, ha nevado, que es un pueblo. De al lado. Pero Valladolid no. Pero porque estamos muy como a ras rollo de río, ¿sabes? Entonces como... ¡Hola, Leinub! ¿Cómo estamos? Estamos muy bajos nosotros. Nada, que Lian no está. Aquí ni llueve, no. Aquí sí llueve. Hola, pija. Hola, Kinky. Hola, Sara. ¿Cómo te encuentras? Vale, Ian no está. Me voy a enfadar con él. Pues va bien, pero no encuentro a Lian. ¡Hola, hola, hola! ¡Hala, me han comprado la leche por 1000! ¡Hala! Oye, eso es un chollazo, ¿eh? Queremos, por cierto, hacer un viaje a Canarias. No tiene nada que ver con absolutamente nada, pero yo lo digo. Trufa. Trufa. Oh, el Ni No Kuni. Está muy guay. O donde sea, en plan en la aldea o donde sea, ¿sabes? Porque podía estar aquí arriba. En la casa o donde más. No sé. Es para juzgarte. Yo estoy bien, la verdad.
Días intensos, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Hablando de monte, mañana me voy al monte. Un rato solo. A ver, necesitábamos... Ah, 400.000. A ver. No, de pesca no, porque no tengo peces. Esta seta la tengo. La lombarda también. La agua marina. Pluma de pato. Girasol, también lo tengo. Erizo de mar, no. Bueno, yo voy cogiendo cosas. Se te ha colado un cero. A ver. Ay, jo, Sara. Vale, seta. Lombarda. Vive en pedazo de ciudad. Bastante más que... Bueno, Valladolid no sé cuántos habitantes tiene, la verdad. No tengo ni idea. Vale. Resina de roble, vino... Born to be pijo. Es que Valladolid es chiquito, en realidad. De aquí nada más, ¿no? No. Iris. Qué fantasía. Agua marina. Casi 300.000. ¡En Valladolid! Onda, es que no lo sabía, la verdad es que no tenía ni idea. You're a loser, baby, na 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 na. You're a loser just like me. Extranjeros que habrán venido aquí a robar terrenos. Fantástico, ¿eh? Tito, tirorito, ti. ¡Ay, Sara! ¡Qué chiqui! No, pero ojo, me encanta. A ver. ¿Qué animales salvajes donde vivís? ¿En ciudades que tenéis? En bueno, Valladolid. Por esta zona también hay jabalís. ¿Qué es esto? Granada. No, no tengo. Resina de roble también. No. Esto... Bueno, lo he puesto al revés, pero no pasa nada. Amapola también tengo, creo. Trufa también y huevo frito también. Si es que está... Salvo el helecho... Vale... Y de aquí nada. Tengo la geoda, creo que sí. Bueno. No, no, Jules, no pidas disculpas. ¿Dónde vives, Iris? Si se puede saber. Vale, perfecto, Jules. ¿Y tú quién eres, Susan? Madrid. Madrid es que... Buf. Buf Madrid. ¿Qué vamos a decir de Madrid? Pocas cosas buenas. Ya lo siento, madrileños. Os quiero mucho. Bueno, a ver, depende de qué madrileños. Pero... Anda que no hay gente, sí. En plan... Buf, buf. Buf. Madrid. O sea, a mí me gusta Madrid, pero para un ratillo. En plan... Lo justo. Buah,
Pío siente curiosidad. ¡Ay, qué lindo! Sí, a mí me agobia. Por eso te digo que a mí me gusta Madrid para un ratillo. Tipo, pues eso. Un poquito, tal. Y bien, pero es que si no, buf. Ah, está aquí, Ian. Hola. Es que mírale qué cookie es. También podemos hacer otras cosas para aliviar el estrés. Claro, a ver, el centro. Oh. No me encanta. A ver, luego va a ser Flor. Ian, chiqui, venga, ven. Vamos a la cama. Ian, ven. Me parece fatal. Que no. No está pasando, no está funcionando. Hay que seducirle. No sé, me parece fatal que no está. Que no haya baby. A ver, hay como un 5%, creo que es. Cada noche de que te diga lo del el bebé. Claro, es súper poco. Entonces, claro, es una putada. Básicamente, cuando ya te has casado. Cuando tú ya te has casado y tienes el nivel máximo con la persona, tienes un 5% de probabilidades de que... pues eso. En el juego. O sea, no me malinterpretéis. En el juego quiero tener un baby. En el juego. De verdad, por favor. ¿Un baby en la vida real? No. Hola, Paul. No, Jules, pero ¿sabes qué pasa? Que es en el juego. Solo. Ah, la berenjena. Esto es lo que le gusta a Ian. Si es que yo, claro, puedo llegar a entender por qué él no quiere tener un baby. Sí, yo lo entiendo. Baby shower digital. No lo consientes, entonces no hay baby. Si Jules no lo consiente, no hay baby. No, si Jules no lo consiente, pues no puede haber. ¡Hala, hala, hala! Mermelada de mora, qué rico. Buah, el queso con membrillo, qué rico está. Taca, 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 taca. Si pongo una bomba en la esta. Si pongo una bomba, ¿se me mueren los animales? Pregunta seria, ¿eh? No lo sé. Y también tengo que ver. A lo mejor tengo que configurar el mod. ¿A dónde vas? No, no, no. No lo voy a probar. No, no, no. Todo lo que sean animalitos. No, no, no. No. A ver, yo la cosa es. Ah, la, no. Si ya se me ha. Buah, he colapsado. Han comprado todo. You're a loser, baby. El animal favorito de mi vida real que no sea un gato. Mi animal favorito es el lobo. Mi animal favorito es el lobo. Sí. ¿Por? Me pega. Sí, mi animal favorito es el lobo. Hola, Flor, cásate también conmigo. Oh. ¡Lilo, gracias! ¡Ay, qué linda! Marta se cayó haciendo snow. O sea, no es que no me importe, pero me da igual. O sea, en plan, la vida de esa gente, la verdad es que me da bastante igual. Es que no quiero que suene de borde, pero es que es verdad. En general, me suele dar bastante igual la vida de mucha gente. Tipo, ¿han ido a hacer snow? Vale. Es que me la suda muchísimo. De verdad, ¿eh?
Quiero decir que lo digo yo, que soy una persona que también crea contenido para redes y tal. Pero son gente que yo considero que a mí no me aportan nada. O sea, no es lo mismo ver una chica, por ejemplo, pues yo qué sé, gente que me gusta y que sigo, pues gente, por ejemplo, que va a las semanas de la moda, que sabe de moda, ¿vale? No, en plan, gente que sabe de moda y hace contenido de moda, que sí que sabe. Pero una persona que es como... y sobre todo que no tiene como valores ni remotamente parecidos a los míos. ¿Sabes? En plan, considero que... Obviamente, pues si eres influencer, pues perfecto. Pero como que tienes que tener cierta responsabilidad si tienes tantísima influencia en la gente. Porque además se demuestra que sí que es verdad que esta gente tiene muchísima influencia. Sobre todo en gente joven. Entonces como que si no muestras que tienes cierta madurez, o por lo menos que usas tus redes para cosas que entiendo que son positivas y que deberían decirse y esas cosas, me la suda, en plan, es que para... Uf, no, es que me la suda. Es que me la suda. Me la suda muchísimo. O sea, necesito que me aporte algo. 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 Mínimamente. Si no me lo aporta, es como... Pues no. No sé si era geoda o lágrima. Jules, estoy segurísima de ello. Jules, también te digo, se nota que has hablado con hombres. Yo solo te puedo decir eso. Claro, y mira, no me gustan ese tipo de influencers. Yo también soy fan de Fórmula 1, ¿eh? Tira del oráculo. No, no, no. Sí que me gusta mucho la Fórmula 1. Se me ha ido. ¿Qué iba a decir? Ah, lo de que... no me gusta nada los influencers que venden a sus hijos en redes. Nada. Me parecen... Es que ahora me van a cancelar. Van a sacar el clip y no, pero me parecen totalmente despreciables. Así lo digo. Lo siento muchísimo. Pero si tú vas a explotar a tu hijo desde que... Desde que ni siquiera ha nacido. Porque ni siquiera ha nacido. En plan, desde la primera ecografía hasta que... mientras el pobre niño está en el baño... es que eres una persona despreciable. Lo siento muchísimo, pero no te preocupas por la salud de tu hijo. En plan, no te preocupas por la privacidad de tu hijo. No te preocupas por personas que pueden estar viendo ese contenido con intenciones que no son... Ay, mírale qué mono. Entonces... Ay, Jules, dime el nombre porque... Tengo uno que... eso, en plan, que va de eso. Entonces, no, me parece una persona despreciable, que no deberías ser madre. Y punto. Y así lo digo. Fuertes declaraciones, pero hay que proteger al menor, y estas personas es lo último que hacen es proteger al menor. Que es su puto hijo. En plan, es su puto hijo, Y me ponen muy nerviosa. Deberían sacar leyes, efectivamente. Es que me parece... que no. No, no. ¡Nilo, muchísimas gracias! Es que no, no. Me pone muy nerviosa. No, o sea, una cosa es que tú subas una foto de tu hijo, o cuando yo, pues, de vez en cuando subo alguna foto de Lucas o cosas así, tipo, que sea algo puntual, que esté muy bien, tipo, pues que no se le vea desnudo al niño, que no esté en una situación comprometida, pues una foto normal del niño, tal, vale, ok, te lo compro, vale. Porque además no estás contando nada privado de ese niño, no estás contando a qué cole va, por ejemplo, cómo lo suben, con el uniforme, y es como, pero tú, o sea, tú de verdad... ¿Te funcionan las conexiones neuronales? Porque considero que no. ¿Sabes? Entonces yo con alguien que te critica. No, pero le he pedido permiso. Le he pedido permiso. Y es que es eso, en plan, que no. O sea, que tú no puedes coger y usar la vida de tu bebé para vender contenido. Es que... Y además es que les ponen en unas situaciones, en unas tesituras, desde que se levantan, desde que abren el ojo por la mañana hasta que se acuestan. Mira, no me jodas. Es que no puedo, Me pone muy nerviosa.
No soporto, no soporto. Es que no. 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 Totalmente, gamer, totalmente. Agüita, voy, 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 voy. No sé, me parece horrible. No considero que se deba hacer eso. Y diréis, pero que la gente haga lo que quiera. Ya, pero con su hijo no. En plan, tú vende tu contenido de lo que tú quieras siendo mayor de edad. ¿Es el juego original, Andrea? Sí, pero tiene mods. Está un poco ahí modificado. ¿Sabes? Como tú haz lo que quieras con tu vida, vende tu contenido, pero a tus hijos no les vendas. A tus hijos menores de edad. A tus hijos menores de edad. Mira, no me fastidies, ¿sabes? Que le enseñas en redes hasta cuando va al baño al pobre niño. ¿Sabes? Sí, ha habido tendel hype. Es que no puedo. No, no, no. No soporto, de verdad. No soporto. O sea, y yo soy tía. Es decir, no... Lo de ser madre ni me lo planteo. Pero es pensar que le puede pasar algo a mi sobrino. Tipo... Que yo subo ese contenido y le va a pasar algo a mi sobrino y que le va a haber gente que de verdad no tiene buenas intenciones, porque es que de verdad estas cosas muchas veces lo ve gente que de verdad no tiene buenas intenciones. Se pongan como se pongan, es verdad, ¿sabes? O sea, que tú hagas una cuenta rollo de madre e hija y que la mayor parte de la gente que te ve sean hombres entre 30 y 50 años, hay que hacérselo mirar, ¿sabes? En plan... hay que ver de qué va la cosa, ¿sabes? Porque no tiene mucho sentido, ¿sabes? Cuando la media de tu gente de que te ve y demás son hombres entre 30 y 50 años, a que me expliquen qué mierdas están viendo. Porque no es contenido de, ay, mira, sí, yo también soy mamá y voy a... No. No. Voy por el tercer año, Andrea. Realmente parte del problema es que Internet ha progresado mucho más rápido que la legislación. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Totalmente. ¡Hola, Galerna! Ella tiene hijos solo por el dinero. Y salí diciendo a la prensa que iba a tener otro y ya no exponía a sus hijos. Mira, no puedo. Es que no puedo. Me da igual que le expongas un poco o un... Es que no, que no. Que dejes de meter a tus hijos en... ¿Quieres crear contenido tú? Pues hazlo. En plan, me parece fenomenal. Pero vender a tus hijos... Me parece, de verdad, ¿eh? Es que no lo soporto. No, 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 no. Nine, no lo soporto. Que tú no sabes quién está viendo eso. Es que yo... Es estar tan desconectado de la realidad. Es estar tan sumamente desconectado de la realidad que tú no sabes quién está viendo la foto de tu hijo. Que tú no sabes dónde va a terminar esa foto. Que no tienes ni idea. Y aún así decides que lo vas a subir. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza. No, no, no. Es que tú como persona adulto en el que tú tendrías que tener, obviamente, dos dedos de frente, la seguridad de tu hijo es lo más importante. Y exponer absolutamente toda su vida en redes es súper peligroso. Súper peligroso. Y es que hay gente que no... Que yo creo que, vamos, que es que no es consciente. Vamos, yo así lo creo. Que de verdad no es consciente del peligro que hay. Que no lo quieren ni pensar, ¿sabes? Porque me encanta, porque luego es hablar con este tipo de gente y es como, no, 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 claro, es que... Como que esas cosas no las quieren saber y es como, no, pero es que hay que saberlo. O sea, hay que saberlo. Es importante, son cosas súper desagradables, pero es la realidad que hay gente que consume contenido de niños... Y es eso, es horrible, claro que es horrible, pero es la realidad. Y por todos tenemos que protegerles. Hola, Ariel, ¿cómo estamos? Iris, corazón, un besazo, ¿vale? Un besazo y nos vemos mañana. Que recordad que mañana el stream es a las 9, ¿vale? Que no sé si me va a dar tiempo antes. Entonces, pues nada, me encanta cuando me pongo filosófica, pero es que me pone muy nerviosa, macho. Me pongo muy nerviosa. Es que, buf. Y yo no sigo a gente, en plan, no sigo a ese tipo de cuentas, ¿eh? La verdad es que no... No sigo a ese tipo de cuentas, pero bueno, pues aparecen, ¿no? Y me pone muy nerviosa. Mm.
Gracias, Paul. Me frustro muchísimo. Es más, es que esto además me metí muchísimo una vez que vi en TikTok una chica que era eso, la mamá y la niña. Y subía siempre muchísimo contenido como de la niña, pero súper raro. Pero una niña, os digo una niña, ¿cuánto? ¿Un añito y medio? O sea, un bebé. Tipo, y ya cuando tenía un pelín más mayor, pues tipo, ¿cómo le he visto yo versus cómo le viste mi madre? O algo así. Que eso dices, bueno, vale. Ella la vestía como muy de mayor, tipo con crop tops y tal, y es como, bueno, vale. Pero luego ya empezó como la cosa a ser un poco más turbia, cuando empezó a mostrar a la niña, tipo, día en la feria. Y era todo el rato. La daba tipo un pepinillo gigante y la niña chupando el pepinillo. Un corn dog de estos también chupándolo. Cosas así. Que es como... no sé con qué intención estás haciendo esto. ¿Sabes? Y como que se obviamente muchísima gente en los comentarios en plan... no deberías publicar estas cosas, pues porque va a atraer a un cierto público que no sé si es lo mejor. Y ella diciendo que no, que era como totalmente súper, súper inocente es todo. Y yo como, a ver, no sé yo cuánto de inocente es que tú le des a tu hija un pepinillo gigante y se lo hagas chupar y lo grabes y lo subas. Pero bueno, súper inocente, vale. Entonces luego, como se hizo como muy viral todo, varios creadores de contenido pues analizaron los insights estos de su canal y vieron efectivamente que más de la mitad del público que tenía esta mujer eran hombres muy mayores. Muy mayores, o sea... Y es como... Primero, qué asco. O sea, primero, no voy a... me genera mucha violencia, entonces no voy a decir lo que haría yo a esos señores. Pero es como, no estás creando un contenido, yo qué sé, educativo, por ejemplo, para otras mamás solteras, por ejemplo. No. La niña en la bañera. Pues eso. Y luego otro igual, en plan, a la niña. O sea, unas cosas que yo digo, esta niña va a tener traumas de mayor. Un vídeo que de verdad que me dio una violencia, era la madre grabando a la niña y coge un bote de nata y se lo echa por la boca y por la cara a la niña. O sea, mira, digo, pero es... ¿para qué tienes hijos? O sea, de verdad, ¿eh? Y coges, lo grabas y lo subes. Porque consideras que es totalmente normal hacer eso a tu hija de 2 años. No lo estoy visualizando. De verdad que no. De verdad que no. Yo lo que no entiendo es por qué los hombres ven eso. ¿Te tienen la cabeza una nuez? Totalmente, por eso. Marta, porque tengo un estudio que me puede... Totalmente, Jules. O sea, el problema es que hay muchísima gente. O sea, ¿con qué intención están viendo eso? Pues no lo sé. Pero creo que todos podemos tener en mente qué tipo de conexión tiene en la cabeza esa persona. Entonces, que eso a una persona mayor le guste verlo. Y entendemos que... no voy a decir nada. Me parece que deberían estar todos en la cárcel. ¿Sabes? Pero que tú encima, como madre, decidas hacer eso a tu hija, me parece que es que no deberías ser madre. Totalmente, Jules. Mandaría huevos tener, en plan, pasar todo lo que viene a ser el embarazo, el parto y criar a un hijo para que luego te salga ese... Totalmente. Totalmente. Absolutamente. De acuerdo contigo. No, yo lo de los hombres... O sea, no lo entiendo, ¿eh? No entiendo. Pero que es que... Hay mucho señor que le gustan los niños suelto y es algo... Es que no puedo ponerle palabras sin que me tiren... los directos, porque me pongo muy mala. O sea, yo os prometo que... o sea, pensar que le puede pasar algo a mi sobrino o a mi sobrina de ese estilo, y es como... no hay mundo para que esa persona se esconda. No lo hay. No lo hay.
Sorry, pero no. Sorry, pero no tienes mundo para esconderte. No. Sí, claro, tendrán hijos y casados. Mucho que gente hablando del embarazo y del parto. Free birth control. Mira, yo sigo a una chica que tiene lo de la lista esta de cosas. Una lista de. De motivos por los que no quedarte embarazada. ¡Ah! Me dejó la planta sin regar. No, que a Yuru se le da TOC. Es verdad. Amo. Me encanta esa chica. La de la lista. Es espectacular. Y cada vez se... O sea, porque tú antes, rollo, te quedabas embarazada y nadie te decía nada, en plan, pues te quedas embarazada y tienes al bebé. Pero ahora cada vez se está como conociendo, pues, todo lo que conlleva el quedarte embarazada, todo lo que conlleva dar a luz, todo lo que conlleva el posparto, ¿sabes? A mí me gusta ser madre. Actualmente, no. Ni de coña. En plan, no. Tipo, no. No me gustaría ser madre, no me gustaría el parir a un niño, no, es que no, o sea, yo vi, no, ni de coña, o sea, tengo a mis sobrinos y ya con ellos digo, uff, te quiero muchísimo, Lucas, pero yo tener un hijo, no, es como... Es como no visualizo el... Porque además, mira, hoy lo hablaba justo cuando he ido a la modista con mi madre, que la modista es amiga de mi madre y hemos estado hablando, una señora encantadora, ya mayor y tal. ¿Qué es lo que decían las dos? Mi madre y ella dice, es que dejas de ser mujer y te conviertes en madre. Y dejas de ser persona, o sea, y toda tu vida se centra en ser madre. O sea, ya no eres, en este caso, Laura, no, eres madre. Eres madre que se dedica a criar a sus hijos. Y no eres otra cosa. Eres madre. Dejas de vivir. Dejas de... No, mira, lo siento muchísimo, pero no. No. Y como venga algún señor a decirme algo, es como... Tú vas a sacar tú un bebé, un melón, por... No lo vas a sacar. Entonces te callas la boca. Totalmente, Jules. Los tatuajes son para toda la vida, te vas a arrepentir. Hombre, a ver, hay gente que dice estamos mal, vamos a tener un hijo. Quiero decir, pero no. Es que no, ¿eh? Es que no. Yo, bueno, tendré movida con el tatuaje que me voy a hacer, pero es que me da exactamente igual. Es como... No. Yo es que lo de tener... Lo de ser madre, no. Y ya te digo, con mis sobrinos lo veo cada vez peor. Porque claro, veo lo bueno y lo malo. Cuando están de tranquis, qué lindos. Pero es estar 24 horas al día preocupada. O sea, no. Pues sí, Area, totalmente. Bueno, la gente que piensa eso es como, pero si lo único que te va a generar son más problemas y más estrés... ¿Pero qué te piensas? Si estás los primeros 2 años de tu vida sin poder dormir, mínimo. Que yo conozco gente que dice, llevo sin dormir 8 horas seguidas, años. Y digo, pues yo eso no lo veo... Yo, a mí no me lo estáis vendiendo bien, ¿eh? A mí no me lo estáis vendiendo bien. Sí lo digo. O sea, no me estáis vendiendo lo de ser madre de una manera positiva. Tengo que dejar de hacer tatuajes, me voy a arrepentir que son tatuajes, no sé qué, no sé. ¿Y los hijos? Es que literal, No sé. Mínimo los primeros 2 años, claro. Que es muy fuerte. O sea, yo no sé. Pero claro, es como no. Yo, de momento... Que a lo mejor, dentro de unos años... Yo siempre digo lo de nunca digas nunca. Que a lo mejor dentro de unos años digo, pues sí quiero ser madre. Y pa'lante, ¿sabes? Quiero decir. Y perfecto con ello. Pero no. O sea, cada vez lo veo peor. Cada vez veo peor todo, en plan... Aparte es que, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Porque también soy como súper consciente de eso. Es como, el mundo está horriblemente mal. Y quien piense que no, pues es que no está muy conectado con la realidad. Entonces como, vale, si ahora está mal, dentro de unos cuantos años... O sea, no lo estoy visualizando.
No de tener pareja. O sea, entiendo la parte de ser padre-madre, pero es la responsabilidad. Claro, o sea, es que yo creo que, bueno, aparte porque económicamente, si no somos capaces de poder independizarnos ni vivir medianamente bien, pues como para tener un hijo. Pero creo que es verdad que en esta generación nuestra cada vez es más consciente de todo lo que conlleva tener un hijo. Antes era como, se tiene un hijo. Tipo, te casas, tienes un hijo. Vale. Pero ahora somos súper conscientes de todo lo que conlleva emocionalmente, económica, todo. O sea, nos planteamos mucho las cosas. Tipo, pues eso, todo lo que va a conllevar, todo, o sea, la carga, lo que viene a ser mental, que es tener un bebé, es mucho, y criarlo, no sé, no lo visualizo, la verdad, pero esto es algo que yo, vamos, lo tengo claro desde hace mucho tiempo, y yo se lo, cuando conocí a Guille, o sea, nada más conocerle, no, coño, pero cuando empezamos yo se lo dije, mira, esto yo quiero que dure mucho, digo, pero quiero que sepas que por ahora mi cabeza es que no quiero tener hijos, porque no quiero que, imagínate, llevamos mucho tiempo juntos y que luego él quiera y yo no, y sea como problema, y yo se lo dije, en plan, mira, que en un futuro a lo mejor, en plan, que mi mentalidad cambia, ok. Pero que actualmente, no. Quiero trabajar, conseguir mis objetivos, vivir mi vida, disfrutarla, y con un hijo no se puede. Guille quería tener hijos, o sea, quiere hoy. Guille sí que le gusta, en plan, sí que le gusta todo el tema de los niños y tal. Hombre, a ver, quiere ser profe. De más mayores, pero a Guille sí que le gustan. Pero claro. A ver. Necesito. Necesito. Hola, Pío. Podían quedarse en pollitos siempre, para toda la vida. Ay, Grimer, no te he leído. Antes teníamos hijos como conejos porque en la época estaba prohibido el anticonceptivo. Claro, mira, me acuerdo mi madre, me la ha contado alguna vez. Por cierto, lo del podcast con mi madre, me encantaría hacerlo. Mi madre una vez que ya tenía 3 hijos, En plan, mi madre ya tenía 3 hijos. Pues que fue por preservativos a la farmacia. Bueno. Bueno, pues la pusieron de fresca para arriba. Hace años, Pero sí. Sí. O sea, muy fuerte, sí. Es que, claro, tengo ya 14 de 14. Yo ya a este señor ya no sé qué darle. Toma una berenjena, hijo. En fin. Ay, mi espalda, coño. Las cosas de antes. Pero es que las cosas de antes que no ha pasado tanto tiempo, O sea, que es que parece que esto ha pasado hace muchísimo tiempo, pero es que no ha pasado hace tanto. Y han pasado 2 horas y 20 de directo y no me he dado ni cuenta. Bueno, pues nada, se ve que Lian este no va a haber baby, Vamos a ver.
Tampoco quiere tener hijos. Yo creo que es que esta conversación le está... Está diciendo, uy, quita, quita. Quita, quita, no. Sí, mucha cita, Ian, pero luego no hay bebé. Hey, hold on. Buf, quita, qué rollo. No. Poco a poco, sí, pero sí que vamos cambiando. A mí me encanta, o sea, pensar en nuestra generación cuando seamos viejitos. ¿Vamos a ser tan graciosos? Todos con tatuajes. Es que me va a hacer tanta gracia. En fin. Es que va a ser tan chulo. O sea, es como... increíble. Los tatuajes arrugados ahí. Que es que va a ser tan gracioso. Ay, Dios. Qué gracioso. En fin, me parece increíble. Tito, tatito, ti. La bonita yo. Es que va a ser tan chulo. Qué risas, tú. ¿Qué dices, Guille? ¿Pero qué me dices? Qué guay. Vale, me gusta lo del market este, la verdad. Está chulo. Vale. ¿En serio? ¡Qué guay! Es que es más mona, Anita. Más linda ella. ¡Ole, ole, ole! Vale, necesitaría poner más cositas. Pero claro, es que en la foto aparecen cosas súper chulas, pero yo no sé cuánto... A ver... Tiri, 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 tiri. Buah, a mí me ha hecho arañazo. Piri, piri. Vale. ¿Qué dices, Néstor? Oye, con Anita ni media. Que es una reina. Que por cierto estará en directo ahora, ¿no? Para hacerle la raid. Vamos a ir aquí, que tenemos que poner. No, gamer. Entonces de regalo, me parece súper bien. Yo tengo que ver, porque me gusta siempre suscribirme a dos canales o así. Al mes, siempre. Para apoyar. Aparte del Prime. Aquí. Me faltará pluma y el girasol. Girasol sé que tengo, pluma no. Mario, ¿qué pasa? ¿Ya qué? La porción me cambió. ¡Qué bien, Paul! A que ya no te hace daño. A que ya no te pica.
Dime, Mario, ¿cuál es? ¿Qué motes son? Ya verás cómo no, Paul. Y si no, pues siempre puedes hacer la de... El Red Dead Redemption 2 es espectacular. Siempre de jugar al Red Dead, es lo mejor del mundo. Sí, Mario, sí se me le pasaba, sí, es espectacular ese juego. Sí, sí, sí. ¿Por qué no juegas en directo? Pues lo intenté, pero no es un juego que en este canal... O sea, no es que no guste, sino que este canal no... No, la gente no... Sí, bueno, no es que no le guste, es que no retienen información. O sea, no a malas, ¿eh? Sino que es un canal que nos gustan juegos más así, más tranquilos, más... Pues eso, básicamente. O sea, cambiar, por ejemplo, de un Animal Crossing o un Stardew a un... Joder. A un Red Dead, pues eso es algo que hago yo. Y que hará más gente. Pero no la mayoría, ¿sabes? Tipo, normalmente... A mí es que me gustan muchísimos estilos diferentes de videojuegos. Pero no es lo normal. Lo normal es que, por ejemplo, la gente que consuma Animal Crossing, pues que tire mucho por ese tipo de juegos. No por... Pues eso. De repente meterle ahí un Red Dead, pues la gente se lleva las manos a la cabeza. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, como que ese tipo de cambios, pese a que a mí me gusta mucho la variedad, he visto que no son buenos en mi canal. Eso es verdad, Jules. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Juliet, gracias por ese follow. Claro, o sea, yo soy una persona que me encanta cambiar. Y es más, si no, me canso. O sea, me canso porque yo un día necesito estar jugando, pues eso, al Genshin Impact, y al día siguiente necesito estar con el Red Dead Redemption, por ejemplo. Pero es verdad que no es lo mismo lo que juegue yo en mi casa que lo que juegue en stream. Hola, Juliet, ¿qué tal? Y eso. ¿Me da rabia? Sí, porque es verdad que hay juegos en los que me corto un poco de jugarlos en directo, por eso, porque sé que no van a tener tanto tirón y esas cosas. Pero es que claro, es que yo eso, cada día estaría jugando a una cosa diferente porque soy así. Juliet Corazón, pues mira, es que me he descargado un mod que es como de que tienes tu propia como mercado y estaba básicamente comprando muebles y poniendo más cosas. Básicamente. Entonces eso es lo que me pasa mucho con ese tipo de juegos y este canal. Que es como, adoro la variedad, me encantan ese tipo de juegos, pero... Pues eso. Ahora vamos a vender esto. Vamos a esta... No, no está funcionando. Gracias, Juliet. Bueno, a mí me cuesta mucho jugar a juegos como de shooter y cosas así. Claro, por eso te digo que... Y que es normal, ¿eh? Y es verdad que la mayoría, cuando tiran por juegos más cozy, suelen ir como con eso directamente. Pero yo no, por ejemplo, yo soy una persona que no, que, o sea, que un día te puedo estar jugando eso al Valorant y estar viciadísima y estar una semana sin parar jugando al Valorant. Como que cojo y te digo, mira que no, que voy a estar con el Stardew Valley 48 horas seguidas, ¿sabes? Entonces, claro, para gustos, pues colores. Oye, ¿pero el dinosaurio se va a comer a mis animales? Claro, por ejemplo, a mí, el Fortnite, por ejemplo, pues me encanta para jugarlo con seguidores. Me encanta y me lo paso pipa. El Valorant, pues yo, la gente que lleva poquito tiempo no lo sabrá, pero yo soy súper competitiva, en plan, a mí dame un juego así y me pico, bueno. O sea, puff, cosa mala, ¿sabes? Y claro, me encanta porque yo me pico, puff, y me lo paso pipa. Pero claro, no son para todo el mundo tampoco. Y no puedo pasar
ya me he ido dando cuenta con estos años. No puedo pasar de un Animal Crossing a un Valorant porque la gente se me va del stream. Y es normal porque el público que ve Animal Crossing, pues normalmente no ve, por ejemplo, Valorant. Roberto, corazón, ¿qué tal todo? No, a ver, si me meto en Valorant sí que avisaré, yo creo, en plan, hey chicos, ¿cómo estamos? Pero claro. Porque claro, es que a mí el Valorant sí que me gusta, pero claro. También te digo, hay muchos juegos que no los juego, pero porque no tengo tiempo. O sea, no me da. La vida no me da tanto. No. Ay, hijo, Roberto, pues espero que te vayas súper bien los exámenes, corazón. Súper monótono. Puede pasar eso. Vale, vamos a meter... El Coffee Talk es, sí que es un juego que sí que quiero jugar en directo. Por ejemplo, sí que es un juego que me gusta muchísimo. Y sí que lo quiero jugar en directo. Tío, tengo cosas, pero nada, ¿eh? Vale, Aria, corazón. Un besazo. Que yo, por cierto, no tardaré en marchar. Que tengo que hacer cosas. Vale. Juegos especiales son de lo mejor, literal, ¿eh? Vale, pues voy a dormir, que nos vamos ya a marchar. 2 horas y media así. Por la cara. ¡Ole! Esos 7000. A mí sí que me gusta bastante el Valorant, pero claro. También te digo, y luego hay días que no estás como para aguantar a tontos, ¿sabes? Es como, me pasa que es como, uf, no, o sea, no quiero aguantar, imbéciles. 50.000 ya de una, ¿eh? Yo lo veo bien. Bueno, a ver, vamos a poner la music, está Mineted en directo. Me lo puedo creer. ¡Lau! ¿Qué tal? Sí, cada tonto. Totalmente. Y entonces, claro, a veces que me da como pereza. A veces como que sí. Mira, está con el Valorant. A veces sí que es verdad que es como que lo juego y es... ¡Puf! ¡Qué pereza! ¿Sabes? Me da... No me apetece. No me apetece. Y eso. Pero bueno, mañana a las 9, ¿vale? Porque mañana tengo cosas que hacer y si no, no me da tiempo. Mañana tenemos Animal Crossing. Tenemos que continuar con la islita a tope. Y eso, ¿vale? Voy a poner los créditos y hacemos raid a Ana. Dame un segundo. Y luego el jueves vuelve a tocar Stardew Valley. Que el jueves estaremos con él. Vamos a ligarnos a todo aldeano que pase por nuestra vista, ¿vale? Y eso, vamos a hacerle la raisita, darle mucho amor, ¿vale? Y eso. A ver. Aquí estamos. Os amo. Chao. No sé por qué ha pasado esto.